¿Sabes jugar a esto? Sí, bastante mal, sí. Siempre quise aprender. Bobby Fischer, no toques ese tablero. ¿Bobby qué? Tú olvídalo. ¿Tienes lo que necesitas? Listos. Bien, Eli, vamos. No dejes la puerta abierta. Entendido. Debemos cruzar a ese otro edificio, subiendo las escaleras. ¡Vamos! Tú quédate conmigo. No me puedo creer que hayas accedido a esto. Tan solo tendrías que haberlos dejado allí. No bromeabas sobre él. Sí, la verdad es que es único. Voy a mirar por ahí arriba. Aquí no hay nada que necesite. Adelante, coge todo lo que quieras. Gracias. ¿Y en qué líos te has metido? ¿Dónde coño está Tess? Es un trabajito, una simple entrega. ¿Qué vas a entregar? ¿Esa mocosa? Que te den. Bueno, espero que sepas lo que estás haciendo. ¿Ese tío está de coña? ¿A dónde vamos, Bill? Mi otro refugio. Es más bien una armería. Espera, ¿no íbamos a arreglar un coche? ¿Íbamos? ¿Sabes arreglar? Bill, mejor... Como dije, lo que necesito está al otro lado de la ciudad. Bueno, yo nunca voy por allí. Está plagado de infectados. Vamos a necesitar más armas. Haberme encargado de eso. Tranquilidad, no es nada. Bueno, no me has contestado sobre lo de Tess. En fin, vosotros dos erais inseparables. Está ocupada. Sí, claro, ocupada. ¡A mí! ¡Qué asco! Me da que hay problemas en el paraíso. Sí, algo así. Vale, allá vamos. ¿Por qué no arreglas uno de estos coches? ¡Uy, Dios! ¡Eres la leche! Bueno, ¿cómo es que en todo este tiempo no se me ha ocurrido arreglar uno de esos coches? Vale, no seas borde. Los neumáticos están podridos y las baterías muertas. ¿Has acabado? Y eso por no mencionar cómo estarán los motores. Los únicos que hacen baterías nuevas son los del ejército. ¡Joder! ¡Infectados! Ah!
¡Hijo de puta! Vale. Revisa otra vez las barricadas. Pasas por alto la mierda más básica y ahora pagas por ello. Ya sabes lo que eso significa. Coger todos los suministros del almacén vale. E ir a la valla. Ahora se pone a hablar solo. Entonces te llevaré. ¿Bill? ¿Joel? ¿Por aquí? Y subimos. Has elegido un lugar algo raro para trincherarte, ¿no? Bueno, con lo horribles que son esas cosas, al menos son predecibles. Es la gente normal la que me asusta. Tú, mejor que nadie, deberías entenderlo. ¿A qué se refiere? A nada. ¿Seguro que esa puerta los detendrá? La he cerrado. No tienen llave. ¿Entonces por dónde? Hemos llegado. Al sótano. Nada. Y tú, cierra la puerta. A surtirnos. Ajá. ¿Qué? Quiero un arma. Tú no llevas. Joel, sé apañármelas. No. Quédate aquí. Vale. Os esperaré aquí mientras me matan. Doy fe de que es el trabajo más jodido que jamás hayas aceptado. Está claro. ¿Cómo es que Tess está de acuerdo con esta misión suicida? Fue idea suya. ¿Sí? Vaya, la tenía por una tía más lista. Mira, que le den. Yo que tú devolví a la cría al lugar del que salió. Bill, no puedo hacer eso. Mándala a freír espárragos, que se busque la vida. Te contaré algo. Érase una vez una persona por la que me preocupaba. Un socio. Alguien a quien cuidar. Y en este mundo, esas mierdas solo valen para una cosa. Para que te maten. ¿Sabes qué hice? Enfriar la puta relación. Me di cuenta de que yo estoy antes. Bill, no es tan fácil. Una mierda. Anda que no. ¡Ey! ¿Qué coño te dije cuando bajamos? ¿Lo recuerdas? Solo apilaba toda tu mierda. ¡No toques! Joder. Tú sigue haciendo de niñera, que pronto acabarás de mierda hasta Bill, las tejas. Podemos tener la fiesta en paz. Cógela. Que siga la fiesta. Vale, antes de que sigamos, tengo que enseñarte algo. ¿Qué tienes? Un nuevo juguetito. Esto es una bomba de clavos. Hay que tener mucho cuidado. Si esto explota, hace trizas a cualquiera que esté cerca.
Tenemos escopetas y bombas. ¿Qué cojones hacemos con ellas? Bueno, cada pocas semanas una caravana militar atraviesa la ciudad. Supongo que salen en busca de suministros. En fin, que alucinaríais con las cosas que pasan por alto. En fin. Hace unos meses pasaban por aquí cuando nos asaltó una horda de infectados. La camioneta estaba plagada. Chocó contra el lateral del instituto. Todavía sigue ahí, con la batería puesta. Cogemos esa batería y la ponemos en otro coche. ¡Premio! Quería cogerla, pero me pareció peligroso con tantos infectados en esa zona. ¿Pero qué coño? Joel quiere un coche. ¿Y si está dañada? Nah, esos camiones son como tanques. Sigue ahí. La verdad es que puede funcionar. ¿Te parece un buen sitio? Niña, te juro por Dios que como hayas cogido algo... Oye, no necesito nada de ti, créeme. Joel, la estás vigilando bien, ¿verdad? Ojo a visor. Vaya. Bonito sitio. Vale, si tenéis algo que confesar, este es el mejor lugar. Vale, hora de prepararse. Eli, vamos. Mira, el colegio. Vale. ¿Listos? Lo descubriremos. Jodido. Vamos, no quieres ver eso. He visto peores. Muy bien. Thank you.
movámonos. Tras esta puerta, el territorio me es desconocido. Voy. Escuchad, ¿lo oís? Silencio. Esperad, tengo la llave de esa puerta. Quiero que avancemos. Calma, calma. A ver qué encontramos. Le he dado en toda la cara. Sí, lo he visto. ¿Y? Ha sido genial, ¿eh?
Un arma os ayudaría a matar a algunos de esos cabrones. ¡Cállate! ¡Cierra el pico! Está atada por el otro lado. ¿Y si vamos por aquí? ¿La puerta para perros? Joel, tú decides. Mucho cuidado. Pues claro. Tal vez deberías haberle dado un arma. Vale, Bill. Hay más de esos chasqueadores dentro de la casa. Dios, mierda. Aún no nos han visto. Permaneced agachados.
Vale, vamos a subir. A la caravana y pasar. Estaremos a salvo. Va, 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 va. ¿Qué coño queda aquí? ¿Tienes amigos en la ciudad? No. Aunque me hago una idea de quién podría entrar por aquí. La escuela está al otro lado de esta casa. Entremos. Vamos, Eli. Vale, todo en orden. No, ya estoy bien. Todos estamos bien, sigamos. ¿Joel? ¿Sí? ¿Tienes un segundo? ¿Sí? Yo solo quería decirte que lo siento. Lo de Tess. Ya está, no lo volveré a mencionar. Eli, no tienes que preocuparte por mí. A ver cómo va Bill. Vale. ¡Échame una mano con esto! ¿Qué te dije? Ahí está ese camión, asomando por la pared del colegio. Venga. Hay un montón ahí arriba. Así que nada de ruidos.